vamos precisamente con él para que nos dé obviamente un poco acerca de esta gran trayectoria que tuvo el jugador Diego Armando Maradona, pero él específicamente se va a enfocar en la mano de Dios, así esa es. Famosa mano de Dios que se dio a nuestro país. Mi teacher, qué gusto saludarle, muy pero muy buenas tardes, un abrazo hasta Miami, ¿cómo está? Buenas tardes, señor Morales, Ceci, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, de aquí desde Portal de Aragón. Vamos a comentar un poquito sobre Diego Armando Maradona, que obviamente, bueno, pues es una gran tristeza para todos los amantes del deporte, ya que Diego Armando Maradona fallece el día de hoy y se ha hablado mucho de Maradona. Yo no voy a hablar porque ya he visto que ustedes lo han hecho bastante bien y están comentando sobre los goles, la historia de Maradona. Ni tampoco voy a hablar de su vida privada. Yo creo que son dos cosas separadas. Una, por un lado, la vida privada de Maradona, que fue muy lamentable. Y por otro lado, lo que fue el futbolista. Se le ha criticado mucho a Maradona. Una de esas críticas fue cuando se casó con Claudia Villafañe, después de que se hizo famoso, ya que en el Luna Park de Buenos Aires, donde peleaban los grandes boxeadores de aquella época, realizó su boda, trajo comida de diferentes países, trajo invitados de diferentes países. Se le criticó, pero también se le criticó porque él, después de anotar el gol a Inglaterra en el Mundial del 86 en México, él dijo que había sido el gol con la mano de Dios. Fue muy criticado porque decían que cómo era posible que él se considere al nivel de Dios. Y yo por eso les voy a comentar brevemente cuál es la historia de esta mano de Dios. Rápidamente les digo que en Sudamérica había muchos gobiernos militares, entre ellos Argentina. En Argentina, el gobierno militar tomó las islas Malvinas, las islas Sandwich y otras islas. Y entonces hubo un conflicto contra Inglaterra. Esto fue en 1982. La Armada inglesa mandó todo su poderío y el conflicto duró 2 meses y un poco más tiempo, en el cual murieron muchos argentinos. Inglaterra recobró las Malvinas y aplastó prácticamente a los argentinos. Fueron pocos los países sudamericanos que apoyaron a Argentina, entre ellos Perú, porque también era gobierno militar que llamó a las reservas. En ese tiempo yo estaba en Perú, también estaba en la reserva militar y bueno, afortunadamente no me tocó, pero bueno, así sucedió. Cuando llega el partido contra Inglaterra en el Mundial de México y anota el gol Maradona, anota el gol con la mano, porque en ese tiempo no había VAR, si no se hubiera, dado por bueno, él dice que fue la mano de Dios, pero Maradona se refiere, y ahora sí lo voy a defender, se refiere a que hubo justicia en la actitud que tuvo Inglaterra contra Argentina, donde murieron muchos argentinos. Por eso él dice que la mano fue la mano de Dios en el momento que él levanta el brazo izquierdo y golpea la mano y engaña al portero. Entonces, en ese caso, yo creo que la gente, lo que más le recuerda a Maradona es haber eliminado a Inglaterra. Inglaterra y Argentina estuvieron 8 años donde rompieron relaciones diplomáticas. En ese momento, en el 86 en México, no había relaciones diplomáticas entre Argentina e Inglaterra. Estaban todavía calientita, estaba la guerra. Así que por eso es que Maradona dice la mano de Dios. Vuelvo a repetir, ahora sí lo defiendo en ese punto, porque él no se consideró Dios. Él dijo que había sido justicia divina el haber eliminado a Inglaterra. La verdad es que es increíble, obviamente es una mano que, a pesar de que no hubiera VAR, teacher, pues me parece que era visible, pero bueno, pues el árbitro de alguna u otra manera pues no tenía quizás la mejor ubicación y esto lo hizo en la leyenda viviente, obviamente. La verdad es que una mano que obviamente pues se hizo demasiado viral y que hasta la fecha seguimos hablando. Exactamente, Jimmy. Bueno, el teacher conoce mucho más de la historia. Teacher, agradecemos mucho que nos platique todo esto porque pues generaciones, quienes no tuvimos la oportunidad de ver el brillo de Diego Armando Maradona, pues con personas como usted que vivió en carne propia, quien ha estudiado en el fútbol, quien formó parte también de un equipo de fútbol, pues sabe mucho más que nosotros. Muchas gracias por empaparnos y pues muchas gracias, teacher.
Perfecto, ahí está el reporte del teacher Julio Villanueva, quien pues prácticamente también nos abrió un poquito el panorama de cómo surge esa histórica mano de Dios, o más bien a lo que se refería y que quizás algunos desconocían en el tema. Pues sin duda, pues se inicia ahora la leyenda del inmortal Diego Armando Maradona con esta trágica y triste noticia que pues el día de hoy el fútbol mundial pues empaña muy seguramente, y ya arrancaron los partidos de las 12, un minuto de silencio en los juegos de la Champions League.